Santi, Pedro. Yo no estoy muy convencido de esto, ¿eh? Bueno, no, sí, bueno, sí. Yo me voy. Ya verás, si es en la sala de Club Latino. No me invento hace nada. Está llena de mujeres, se baila... Fácil. Pero Santi, yo no sé bailar. Se van a reír de mí. Tú en eso no pienses. Tú piensas en tu ritmo, siéntelo dentro, siente la música, siente baila y siéntelo y ya está. Santi, que yo soy un negado toda mi vida para el baile. Soy totalmente arrítmico. Escúchame, joder. Mira, te haces un poquito. Mira, yo vine aquí dos o tres veces. He visto gente fea, gente enana, gente pequeña, gente alta. Gente que no sabe bailar. Y han triunfado esa noche. Así que tú y yo esta noche vamos a triunfar. Venga, vamos. Son más de las 12, su cuerpo vive fiesta y se arregla para rumbear. Chiringón es venachito latino, dispuesto ya la noche a pasar el calamar. Y es que no aclama, lo goza la gente, no se deja invitar a tomar. Pues ten cuidado, porque si te atrapas, tú sabes, no habrá forma de la que escapar. El calamar habitaba su presa y no se no piensa pa' entrar a matar. Aquí tiene. Mape. Sope. Haga. Ah, perdónalo. Anti. Anti, se ha quedado sola. Qué rico, ay, qué rico el calamar. Hola, soy Juan Pedro, ¿cómo te llamas? Daniela. ¡Qué tío! ¡Au! ¡Es un bruto! Aquí solo tenemos que hablar mal. ¡Raúl! ¡Era una pata para un sopita! ¿A ti qué te pasa? Te he estado observando y... ¿te gustaría saber bailar? Puedo hacer que en menos de un día te conviertas en un gran bailarín. No de mío, ¿eh? ¿Te explico de verdad? ¿Me invento? ¿Puedo hacer que sepas bailar en cuestión de minutos? Por probar no pierdes nada. Mira, si quieres podemos quedar mañana por la tarde a las 9 en mi laboratorio. Toma. Thank you.
me alegro mucho que hayas decidido venir. Soy Horacio y soy inventor. Yo Juan Pedro y me han cagado. ¿Y has ido aquí? Sí. Vengo aquí todas las tardes y nunca me han cagado. Toma, límpiate, anda. Oye, ¿y sabes qué ha pasado con el buzón? No, estaba así cuando he venido. Joder, siempre se rompe. El próximo que me vuelva a romper el buzón, te juro que... Te juro que... ¡Que se lo meto por el culo! Anda, pasa. ¡Pasa, Pop! Toma, pues este es mi método. Siéntate. Mientras que reparo, te voy a ir explicando en qué consiste el spray game. Lo primero de todo es hacer un mapa de tu cabeza. Necesitamos conocer a qué ritmo transmiten tus neuronas sus impulsos eléctricos. Oye, ¿y no huele un poco raro aquí? ¿Eh? No. Yo no huelo nada. Bueno, no te preocupes. Tenemos que conocer hasta el más mínimo pliegue de tu cabeza para después enviar los impulsos que yo quiera desde allí. Ah, desde la batería. No te preocupes porque en un momento lo vas a entender perfectamente todo. Bueno, y ahora vamos con la parte divertida. Desde la batería voy a meter el ritmo en tu cuerpo. Está llena de sensores que recibirán mis órdenes y que serán procesadas por esta maravilla. La he bautizado como Dance Machine y enviará a tu cerebro los impulsos exactos para que tu sistema nervioso central mueva tu cuerpo. ¿Y eso? ¿No será peligroso, no? Existe un pequeño riesgo. Vamos a moldear tu mente para que sepas bailar. Tienes que tener en cuenta que los impulsos que vamos a enviar a tu cerebro tienen que adaptarse a tus propios ritmos mentales. Si el proceso se viene interrumpido, pues podría sufrir un daño cerebral irreversible. ¿Yo soy el primero en probar esto? No, antes lo he probado con otro sujeto, llamémosle Sujeto X. No sufrió ningún daño y ahora es un gran bailarín. ¡Ah, mira, ahí está! Por fin, nos llevaba buscando toda la tarde. Bueno, ¿comenzamos? Sí. Solo he de decirte una última cosa. Déjate llevar. ¡Oh! ¡Mi cuerpo va solo! ¡Es increíble! ¡No me esperaba algo así! Y ahora vamos con un poco de funky. Vale. Que
Horacio. Juan P. Estoy muy orgulloso de ti. Pero todavía tengo una duda. ¿Quién es el sujeto X? Solo puede escuchar el calamar. Vaya apetito, toma todo a su paso. Se vuelve loco bailando un cha-cha-cha. Y es que te mira, te baila, te abraza, te besa, te come y se deja arañar. Pues ten cuidado porque si te atrapa, tú sabes no habrá forma de la que escapar. El calamar avistaba a su presa y no se lo piensa. Va a entrar a avanzar esa. Qué rico, ay, qué rico el calamar. Ay, qué rico el calamar. Esa cosita con su tintita. Tú sabes que no hay forma de la que escapar. El calamar habitaba su presa y no se lo piensa. Va a entrar a matar. ¡Esa! Oye, chico, pon un platito de pulpo. ¿De pulpo? Aquí solo tenemos calamar, que solo tiene una pata, pero en su tinta. Oye, qué rico el calamar. Cosita buena. Oye, qué rico el calamar. Qué rico, qué rico. Oye, qué rico el calamar. Me viene bailando. Oye, qué rico el calamar. Se te mira, te baila, te abraza, te besa, te come y se deja arañar. El calamar avistaba a su presa y no se lo piensa, va a entrar a matar. Qué rico, ay, qué rico el calamar. Qué rico, ay, qué rico el calamar. De esa cosita con su tintita, tú sabes que no hay forma de la que escapar. El calamar habitaba su presa.